Estos son los países más complicados de América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en América Latina hay 186 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza y unos 61 millones viviendo en pobreza extrema, siendo una de las regiones del mundo más afectada por esta problemática. Es por eso que, basados en un informe presentado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, con sede en Argentina, publicado en septiembre del 2018, y otros estudios relacionados, daremos a conocer los países más pobres de la región. Y así, tomando en cuenta variables como la pobreza, haremos un recorrido por los 10 países más difíciles de América Latina. Así que sin más, comencemos. La pobreza en Colombia ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Para el 2015, el 27,8% de los colombianos vivían bajo la línea de la pobreza, pero en el 2016 la cifra ascendió a 28% y se ha mantenido en ese marcador debido a que la Universidad de Belgrano lo ubica también en 28%. Pero, ¿cuáles son las causas de esta elevada tasa de pobreza en Colombia? Según los medios locales, se debe a la política macroeconómica, la devaluación de la moneda, la aguda concentración del ingreso y de la riqueza, así como por la carencia en la coordinación entre las políticas nacionales y las distritales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina dio a conocer los indicadores de la pobreza en el país actualizados a 2018. Según sus cifras, 11.150.000 personas se encuentran bajo la línea de la pobreza, unos 750.000 más si se compara con los datos de 6 meses atrás. Sería un 27,3% de la población que se encuentra en esta situación, siendo las provincias del norte de la nación las que sufren en mayor proporción de esta problemática social. Pero la Universidad de Belgrano ofrece un dato inferior, ubicando la pobreza del país en 25,7%. A pesar de ello, es una cifra realmente alta. Nicaragua vive una de las crisis más difíciles de América Latina. Esta crisis social, económica y política ha llevado a 130.000 personas más a la pobreza, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, según la cual 1.3 millones de nicaragüenses estarían en riesgo de caer en esta precaria situación si la crisis persiste. Según datos oficiales, entre 2009 y 2014, el porcentaje de población en situación de pobreza en Nicaragua pasó de 4,5% a 29,6%, pero Funides advierte que podría existir un aumento del índice llegando al 31,7%. De acuerdo a la Universidad de Belgrano en Argentina, la pobreza en Nicaragua se encuentra en el rango de 30 a 40%, con la advertencia que podría aumentar significativamente. Los salvadoreños tienen un ingreso per cápita de $324 al mes. Es el país del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, con menor porcentaje de pobreza y el menos desigual. Pero, según la definición de pobreza del Banco Mundial, uno de cada 3 habitantes de este país es pobre al vivir con menos de $5,5 al día. Una buena cantidad de los ciudadanos viven de las remesas de sus familiares en el exterior, con una cifra que asciende a los 5 mil millones de dólares en ingresos por este concepto, es decir, el 16% del Producto Interno Bruto de la nación. Esta pobreza y el poco crecimiento del país hace que miles de salvadoreños emigren buscando una mejor calidad de vida, mientras que la Universidad de Belgrano ubica la pobreza en El Salvador en más del 30% de la población. Según lo dio a conocer el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, en el último trimestre del 2018, la clase media en el país supera el 30% de la población, mientras que la pobreza está estimada en el 25% de los dominicanos. Esta cifra se contrasta con la publicada por la Universidad de Belgrano, que coloca a la pobreza en el país en más del 30% de sus habitantes, siendo innegable que esta problemática social está muy presente en la sociedad de la isla caribeña.
Bolivia, desde hace muchos años, ha sido uno de los países más pobres de América Latina, aunque con una reducción notable en sus índices según los indicadores oficiales. El gobierno nacional, en manos de Evo Morales, quien se niega a irse del poder, reveló que a principios de año, para el 2017, la pobreza en el país llegó a su nivel más bajo, ubicándose en 36,4% según el Instituto Nacional de Estadística, una disminución importante si se compara con la del año 2006, cuando alcanzaba el 59,9% de la sociedad boliviana. Mientras tanto, el estudio de la Universidad de Belgrano ofrece una cifra superior, ubicando la pobreza en el país en 38,6%, casi el 40% de la población. Número realmente alarmante que debe demandar más esfuerzo del gobierno nacional. Según el banco suizo Credit Suisse, en su informe sobre la riqueza global, en México se cuentan 96 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Esto contrasta con solo 39 personas catalogadas como multimillonarios. De acuerdo con la Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México posee una población en situación de pobreza que ocupa el 43,6%, lo cual nos habla de 53.4 millones de personas. Da igual el estudio que tomemos como referencia. Lo cierto es que, tal como lo afirma la Universidad de Belgrano, más del 40% de los mexicanos se encuentran viviendo bajo la precariedad. Guatemala es, en su mayoría, un país indígena, y a pesar de ser una de las mayores economías de América Central, se destaca como uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Según cifras publicadas por la prensa local, la pobreza en el país se sitúa en un 60% y de mayoría indígena, por lo que muchos de sus emigrantes no tienen el español como primera lengua. Lo cierto es que la situación es difícil. El dinero que devengan por su trabajo no les da para vivir en buenas condiciones, y por eso posee una importante tasa de migración. Para la Universidad de Belgrano, la pobreza en Honduras supera el 40% de la población. A pesar de una inversión millonaria del gobierno nacional con el programa Bono Vida Mejor, no se ha podido reducir la pobreza en Honduras, todo lo contrario. La pobreza ha aumentado a un paso de 1,5% por año. De esta forma, según un estudio divulgado por el Centro de Estudios para la Democracia, la organización Intibunaca de Mujeres Las Hormigas y el Centro de Estudios para la Mujer, la pobreza se incrementó de 62,8% en el año 2014 a 64,3% en el año 2017. Para la Universidad de Belgrano, la pobreza en Honduras supera el 40% de la población del país, pero siendo esta o la cifra anterior, de igual forma, hablamos de un país pobre. De la crisis económica, social y política venezolana ya hemos hablado, pero en esta ocasión vamos a ahondar un poco más en uno de sus dramas más llamativos: la pobreza. Desde 2015, en Venezuela, no se conocen cifras oficiales sobre la pobreza, por lo que han sido organismos independientes del poder quienes han estudiado el tema. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana, ENCOVI, la pobreza en Venezuela llegaría al 80% de la población del país, de los cuales un 30,26% están bajo la línea de la pobreza y un 51,51% de los venezolanos están en pobreza extrema. Sí, son datos bien dramáticos. De seguir con la crisis y su acelerado proceso de destrucción, los índices podrían ser cada vez más graves. Y así finalizamos este video de Bendito Poder sobre la pobreza en América Latina, una problemática que hace bien difícil el vivir en nuestros países latinoamericanos, pues con ella se desatan una serie de problemas secundarios que afectan el buen vivir de nuestras poblaciones en su conjunto. Pero ahora quiero saber qué tú opinas sobre esto y qué opinas sobre la pobreza en tu país. Eso vas a hacerlo acá en los comentarios y con
como siempre te pido, con respeto, eso es esencial. Además, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y sí, suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. ¡Chao!